elemento es la configuración electrónica? No lo sé, es que me dice el número de hierro mismo. Z igual a 11. Z igual a 11. No, que eso no vale. Se tienes que buscar con la Z. Tú haces la configuración. Z igual a 11, mira aquí. Z igual a 11 es el argón. El sodio. El sodio. Entonces tú haces 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Sí o no? O tú miras la tabla. Podéis dejar de hablar, es que lleváis un rato ya, las dos hablando una con otra, no sé de qué. Si encima que aquí hacéis poco porque habláis, os vais luego al paso marítimo a sentar, a mirar tiempo pasar, no me extraña que luego estoy donde estáis. Perdona, y aquí tienes que estudiar, ¿vale? Porque aquí también es más el tiempo libre, ¿eh? Y me molesta. ¿Ok? Tú en tu tiempo libre no puedes hacer lo que te dé la gana. De eso no haces lo que te da la gana. Háblame en inglés. Háblame en inglés. José, vale. No puedes hacer lo que te dé la gana. José, vale. No, vale, ya. Esta gente también habla. ¿Ya? Yo no soy la defensa de nadie, pero ¿ya? Yo a veces tengo que hablar sí, muy en voz alta porque sí, a mí también que sí, pero que se callen. Entonces... Que se callen. Ya. Ya. Pero que se callen, ya. Voy un momentito a hacerme por una cosa. ¿Qué es esto? 1S2, 1S, 1, 1S2, se acabó. Este está repetido aquí. 2S1, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 y 2P6. ¿Eso para qué os servís? Para sacar la forma de la tabla. La tabla está rellena. Aquí están los S. Aquí están todos los S1. Aquí están todos los S2. Aquí está el P1, el P2, el P3, el P4, el P5 y el P6. Felipe, ¿para qué queremos saber esto ahora? Yo te da la Z y con la configuración electrónica tienes que ver el elemento. Es que yo miro el elemento de la tabla y se da la configuración electrónica. Yo voy rellenando aquí. 1S1, 1S2. 1S2 otra vez. Bueno, este no está relleno. Eso no tiene sentido. El helio es el 1S2. Lo más que se pone aquí. 2S1, 2S2. 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. 3S1, 3S2. 3S1, ¿cuál es? El sodio. Le vas contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 y así lo va rellenando todo. Entonces, este grupo son S1, S2. Estos 6 son P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vale. Y luego estos son D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Okay. Y luego están los elementos de transición que son estos dos. ¿Cuál? El F, el hierro y el otro F. Estos son los grupos S, P, D y F. El lantano y el actínido, ahí no están. No están, están aquí debajo. Porque como no tiene tres dimensiones, y no sale bien de aquí así. Pero porque has puesto ahí... ¿Qué elementos son estos dos que has puesto ahí? Los lantanos y los actínidos. De F1 a F14 cada uno.